But how do you think about the criteria you put forth to the bets that you'll make, whether it's as an individual or whether it's as a company? And so to talk about the future of investing, please put your hands together for Ernesto Nombó. Para mí es un honor siempre poderme dirigir a ustedes y agradecido y halagado de estar en este festival. Para empezar, quisiera preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar de Warren Buffett? Alcen la mano y digan yo, ¿quiénes? Ok, algunos de ustedes, perfecto. Warren Buffett, un inversionista, probablemente el más famoso del mundo. Lo que dice es, dentro de muchas cosas que él dice, es que Wall Street es un sitio donde gente rica va en su Rolls Royce a escuchar consejos de gente que llega en el metro. Los que estén de acuerdo con esa afirmación digan yo. Casi nadie. Ok. Vamos a asumir de que cada uno de ustedes, y ojalá que para algunos de ustedes sea cierto, tienen 100 millones de dólares en este momento para ahorrar e invertir. ¿Cómo en el mundo de hoy los invertiríamos? Por un momento, y con esa pregunta, los dejo para la charla. Pero estamos viviendo en momentos de cambios francamente extraordinarios, que a mí me han costado, tanto como profesor de LIDE, como un profesional que por razones de la vida ha tenido que verse involucrado en esta época de cuarta revolución industrial, era digital, como ustedes quieran llamarlo. Me ha tocado verme metido en esto y empezar a crear startups tecnológicos en Ecuador y fuera de Ecuador y trabajar con gente de Ecuador y fuera de Ecuador. Pero esto me ha costado entender, porque ¿quiénes de ustedes han escuchado o leído esto de que hoy tenemos que dejar de pensar en porcentaje y pensar en número de veces? Digan yo. Bueno, muy pocos de ustedes. Pero eso es lo que te dicen, porque el mundo de hoy está cambiando a ritmos exponenciales, ¿ya? Entonces, solamente para ilustrar lo que es el ritmo de cambio del mundo de hoy, quiero hacer un ejercicio muy simple, ¿no? Y para despertarnos un poco, porque también sé que en media hora vamos a almorzar y estamos un poco cansados. Pero vamos a asumir de que aquí una persona es un paso. Entonces yo les voy a pedir a ustedes cuatro primero que se levanten, los primeros cuatro, ¿no? Los primeros cuatro. Y un aplauso para ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hemos dado, digamos que cada persona es un paso lineal, un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos. Ahora vamos de este lado y cada paso que damos se duplica el número de personas con cada paso, es decir, este es el lado exponencial. Entonces, aquí hemos dado cuatro pasos lineales, ahora acá vamos a dar cuatro pasos exponenciales. El primer paso, ayúdame, perfecto. El segundo paso son ustedes dos. El tercer paso son ustedes cuatro. Ustedes cuatro. Y el cuarto paso son ustedes ocho. Hasta allá. Allá. Ayúdenme también con los de tercera fila, los tres allá. Ok. Acá hemos dado solamente cuatro pasos lineales. Acá hemos dado cuatro pasos exponenciales. Miren la diferencia, ¿no?, de personas. Acá hay 13 personas, acá hay cuatro. Ahora, yo les pregunto, ya pueden sentarse, muchísimas gracias. Ahora, yo les pregunto, si damos 30 pasos lineales, levantémonos la sección que está aquí hasta allá. Hasta allá. Levantemos 30. Hasta allá, la sección hasta allá al final. Estos son 30 pasos lineales. Son 30 personas. Muchísimas gracias. Ahora, si yo les pregunto, parémonos aquí, 30 personas en pasos exponenciales, ¿cuántas personas creen que tuviesen que levantarse? ¿Ah? ¿Todos? Aquí habrá, ¿cuántos hay aquí? Habrá unas 150 personas. ¿Cuántas personas tuviesen que levantarse aquí si en lugar de dar cuatro pasos hubiésemos tenido que dar 30? El paso número 30 son 500 millones de personas.
si duplicamos cada vez, con cada paso, el número anterior. El paso número 30, que aquí nos levantamos 30 personas, pero el paso número 30 acá fueran 500 millones de personas. Y el paso 31 fuesen 1,000 millones de personas. Y lo que quiero decir con esto es que el ritmo de cambio, hemos escuchado estas conferencias por la mañana que han sido espectaculares y hemos visto simplemente el futuro, pero lo que les estoy diciendo, y es lo que he llegado a interiorizar, es el ritmo de cambio vertiginoso que se produce mientras hablamos, es exponencial. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, perfecto Ernesto, pero yo no veo mayor cambio en Ecuador. Sí, hablamos de, por ejemplo, ¿quiénes han escuchado de Rappi en Colombia, el startup Rappi? Digan yo. Ok, ya muchas más personas. Rappi tiene ya una valoración de 1,000 millones de dólares. Pero ¿alguien sabe cuando salió a la bolsa de valores en el año 2017, cuánto valió despegar.com? En bolsa, 2,000 millones de dólares. Y en el 2017, Mercado Libre, ¿saben cuánto valió cuando salió a bolsa de valores? 17,000 millones de dólares. Perdón, 12,000 millones de dólares en el 17. ¿Y saben hoy cuánto vale? 20. Es decir, Mercado Libre de 12 a 20 en 2 años, el aumento de valor. Ahora, para entender esto de aquí, he tenido que pasar 2 días con un individuo que se llama Salim Ismail, que es el autor del libro Organizaciones Exponenciales. ¿Quién ha leído ese libro? Digan yo. Ok, algunos de ustedes. Recomiendo leer ese libro. Pero claro, yo me veo metido, estando aquí en Guayaquil, en este mundo de la exponencialidad. ¿Y cómo se digiere esto? Porque yo lo escucho a este Salim Ismail y él todo habla en términos de número de veces. Y ahí es cuando uno dice, ya entendí. Pero me tomó 2 días escucharlo a este tipo y entender cómo piensa y cómo ve el mundo. Entonces, para él, todo lo que ustedes pueden tener en mente, él lo ve en número de veces. Entonces, ¿cuántos números de veces se requieren para, digamos, que curar el cáncer o erradicar el cáncer del planeta? Y él te dirá un número de veces que él tiene en la cabeza, porque esa es su vida, ese es su mundo. Entonces te dirá, mira, para poder curar el cáncer requerimos 16 veces más. Eso significa 16 pasos exponenciales, 8 años, si es que utilizamos promedio la aceleración de 2 veces por año. ¿Ya? Entonces, cuando tú entiendes que un individuo todo lo ve en función exponencial, todo te lo habla en número de veces. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al ser humano llegar a Marte? Bueno, te dice, ya para eso falta 100X. No sé, 50 años más. Lo estoy diciendo un número por decir un número. Pero él todo lo ve de esa forma. Y esas personas que están metidos en este mundo, todo lo ven de esa forma. Entonces, esto es importante porque lo que les quiero ilustrar primero es el ritmo de cambio. ¿Quiénes piensan que el Ecuador está cambiando exponencialmente? Diría yo. Ok, muy pocos. Yo pienso que el Ecuador está cambiando exponencialmente. Lo que pasa es que, claro, es fácil ver de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8. Pero el Ecuador está cambiando de punto 1 a punto 2 a punto 4 a punto 8. El Ecuador sí está en esa curva exponencial. Nadie está fuera de esa curva exponencial. Ahora, si ustedes tienen 100 millones de dólares, vamos a ver qué hacer con ello. Entonces estamos viviendo, por estas razones, en uno de los momentos más desafiantes en la historia de la humanidad. Ahora, aquí simplemente un estudio de IBM. Lo único que quiero ilustrar aquí con esa franja anaranjada, que son factores tecnológicos, es que del año 2004 al año 2015, los factores tecnológicos en la mente de los CEOs mundiales estaba, digamos, que en el puesto número 6. Pero en apenas 11 años pasó a estar en el puesto número 1, factores tecnológicos. Eso no les va a sorprender a ustedes. Y eso sigue igual, número 1, factores tecnológicos. IBM. Ahora, KPMG dice, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes de los presidentes ejecutivos en el mundo? Bueno, nuevos competidores entrando a mi sector. La habilidad de los competidores de quitarme mercado. La relevancia
de los productos y servicios de mi compañía dentro de los próximos 3 años y mantenerme al día con las nuevas tecnologías. Esto se aplica a nuestras compañías hoy. Lo curioso es que también, como ustedes han escuchado en las conferencias anteriores y escucharán en las de la tarde, es que el mundo al 2030 va a ser radicalmente diferente, porque vamos dando pasos exponenciales. Ya escucharon ustedes que vamos a tener el 80% de trabajos nuevos, distintos, van a ser distintos, trabajos que no se han creado todavía. Entonces, claro, lo curioso y paradójico es que la mayoría de estas compañías y los CEOs que dirigen estas compañías no van a existir al 2030, porque les va a ser casi imposible mantenerse a la velocidad que crece exponencialmente este grupo. Ese es un factor fundamental. Ahora, al año 2025, alcen la mano quienes creen que vamos a tener internet gratis en todo el planeta, digan yo. Ok. Bueno, esto, creo que esta ha sido la pregunta más optimista para todos. Yo pienso que sí. En 2025 vamos a tener internet gratis. A partir de 2020, la comunidad europea ya está trabajando para, a partir de ese año, tener Wi-Fi gratuita en todas las ciudades del continente europeo. Desde la ONU, Bill Gates y Zuckerberg de Facebook están empujando severamente para que exista internet gratuita en el mundo en la próxima década. Google tiene el proyecto Loon. Ustedes habrán escuchado esto de los globos en la estratosfera. Entonces, vamos a tener internet gratuita. Esto significa que al año 2025 todos los habitantes del planeta tendrán acceso a internet y tendrán acceso a la misma información que tenemos todos nosotros. Ahora piensen como inversionistas. Ya se hace pública la información del mundo y todo el mundo tiene acceso a la misma información. Y lo otro es el desarrollo de estas tecnologías exponenciales, ¿no? Que son la inteligencia artificial, vieron ustedes antes, realidad virtual, realidad aumentada, la robótica, biotecnología, blockchain, sensores, vehículos autónomos. Y claro, si ustedes ven también por qué les hablo yo de manera creíble de que estamos viviendo una época de exponencialidad, es porque las tecnologías se desploman a ritmo exponencial también, el costo de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, las impresoras 3D en 7 años, hasta 2014, el costo se desplomó 400 veces. La robótica, 23 veces. Drones, 142 veces. Energía solar, desde el año 84, 200 veces. Sensores, 250 veces. Biotecnología, 400 veces. Neurotecnología, 44 veces. Nanotecnología, 115 veces. Todo esto hace factible un mundo completamente nuevo hacia el 2030. ¿Y esto qué significa? El surgimiento exponencial de startups en el mundo. Eso es lo que esto significa. El surgimiento exponencial de startups en el mundo. Y Ecuador no se queda atrás. Yo les voy a hacer una pregunta. Si yo les comento de una compañía que quiere colocar ciudades espaciales entre las órbitas de la Tierra y de Marte, y es una compañía, es un startup, ¿quiénes de ustedes invertirían en ese startup? Digan yo. Ok. Esta es una startup. Existe. Es de Guayaquil, se llama Leviathan Space Industries. No sé, Robert, si estás aquí, porque muchas veces lo pongo de ejemplo y Robert está en la sala. Pero esto es un emprendimiento de un guayaquileño. Ha ganado segundo lugar en algunas competencias de emprendimiento en Estados Unidos, de innovación. Y claro, yo les pregunto a ustedes, ¿quién invertiría en eso? Y me dirán, estás loco, no voy a invertir en eso. Pero lo paradójico es que el momento de invertir en eso es hoy. Porque el momento que ya sale esa bolsa de valores, como yo les decía, el caso de Mercado Libre, el caso de Despegar, ya esa inversión, ya tendrás un retorno en porcentaje. Pero si tú quieres una inversión, digamos, con un retorno, no en porcentaje, sino en número de veces, tienes que invertir en un portafolio amplio de compañías como Leviathan Space Industries en sus inicios, porque desde sus inicios, ya lo voy a mencionar ya mismo,
y lo voy a demostrar, es como tú vas a obtener mayores retornos, atraparlos desde el inicio. ¿Quién hizo retornos exponenciales en número de veces con Rappi? ¿No? Que SoftBank, Rappi saben que ya llegó a una valoración de $1,000,000,000. Entonces, ¿quién hizo los mayores retornos con Rappi? Quienes invirtieron muy desde el inicio. Ya invertir en Rappi te va a dar retornos en porcentaje, no en número de veces. Así también Mercado Libre y Despegar. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es el cambio que estamos viendo en el mundo de una manera bastante acelerada. Es que los family offices u oficinas de familia, que son básicamente compañías que gestionan sus ahorros y les dicen dónde invertir, ¿no? La demanda hoy, o lo que les recomendarían estas compañías para los $100,000,000 que tiene cada uno de ustedes, es entre el 5 y el 20% de tu portafolio tienes que invertirlo en startups si quieres rentabilidades interesantes de tu inversión. De lo contrario, vas a quedarte con inversiones mediocres y probablemente en compañías que en 10 años ya no existan. Entonces, el mundo empieza a ser cada vez más de los startups. Y la demanda está creciendo además. ¿Okay? Y aquí voy a poner una serie de gráficos. ¿Quién piensa, y digan al ser humano y digan yo, ¿quién piensa hasta ahorita que este es el gráfico más aburrido del día de hoy? Yo. Ok, bueno, me sorprende que no haya habido así un yo gigantesco. Bueno, se ve que no es tan aburrido o ustedes son muy mentirosos. Bueno, ¿qué es lo que dice esto? Que básicamente, ¿no? La inversión en capital de riesgo está ganando en popularidad en el mundo. Y ustedes me pueden decir, sí, pero Ecuador todavía no tiene una industria de capital de riesgo desarrollada. De acuerdo, pero tendremos que desarrollarla rápidamente porque la cantidad de startups que tenemos en Ecuador ya es brutal. Esto no es público, esto no lo van a leer en Vistazo, no hay un estudio que te diga exactamente qué es lo que está ocurriendo en el país, pero ya está ocurriendo. Entonces, que se sofistique el entorno de inversión en Ecuador tiene que ser solamente cuestión de tiempo. Y ese momento, créanme que se está acercando exponencialmente rápido. Pero claro, no de 1 a 2 a 4 a 8, sino de punto 1 a punto 2 a punto 4. Por eso se lo percibe lento, pero va a ese ritmo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que invertir en capital de riesgo, tomando un poco la historia, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle, pero la primera línea es capital de riesgo, la línea celeste. Y esos numeritos son simplemente los retornos. Y los retornos históricos que ha brindado el inversionista, el capital de riesgo, es mayor, por ejemplo, al private equity. Private equity es simplemente una compañía o alguien que adquiere capital de una compañía privada. O que adquieres completamente una compañía que cotiza en bolsa para hacerla privada. Eso es el private equity. Luego, bienes raíces. Luego también inversiones en empresas grandes de 2.000 millones, que tienen un valor de $2,000,000,000 para arriba. Penúltimo son bonos, por ejemplo, de alto riesgo, que son compañías intensivas en activos y que tienen un nivel de deuda alto. Como son riesgosas, te ofrecen un retorno alto. Y lo último simplemente como un promedio de los bonos que circulan por ahí, ¿verdad? Entonces se ve que el capital de riesgo históricamente, no importa si lo tomas a 5 años o 25 años, consistentemente le ha ganado a otros instrumentos de inversión. Ahora, la otra cosa importante y fundamental para que ustedes diversifiquen sus $100,000,000 es que el capital de riesgo, esos son simplemente correlaciones, ¿no? El capital de riesgo tiene una correlación bastante moderada con el private equity y bienes raíces y casi ninguna correlación con otros instrumentos de inversión. Entonces, ¿esto qué es lo que te dice? Que si tú vas a diversificar esos 100 millones de dólares que tienes, tienes que meter un componente importante dentro del capital de riesgo. ¿Quién piensa, digan yo, quién piensa que hasta ahorita este es el gráfico más aburrido del día? Digan yo. Ok, perfecto. Para mí es el más aburrido del día completamente. Pero les voy a decir qué significa. Básicamente la columna, ¿no? La segunda columna, ahí está el tipo de activo de inversión.
Y ahí están simplemente renta fija, todo tipo de deuda, renta, ¿no? Y deuda, digamos, del Tesoro Americano, también del Tesoro Americano, pero cubiertos para la inflación, deuda en mercados emergentes, también renta variable, acciones en empresas de mercados emergentes, en fin, todo, ahí está inclusive efectivo, oro, commodities, hay todos los tipos de inversiones que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa aquí? Usted se reúne con cualquier banco de inversión. Usted se reúne con cualquier banco de inversión y lo que les dicen para sus 100 millones de dólares es, miren, dependiendo del nivel de riesgo que tú quieras, yo voy a invertir parte en bonos, que son renta fija, o en acciones de empresas, pues en private equity, pues en, no, pero renta variable. Y créanme que esto es de la mayoría de gente con la que he conversado que tiene que manejar un portafolio de inversión. Y por experiencia personal, no que yo tenga, ojalá lo estuviera, los 100 millones de dólares, pero por experiencia personal, hablando con banca de inversión, es una conversación odiosa. Porque cuando tú quieres cambiar ese dinero de un lado a otro, es prácticamente imposible. Y yo viví algo terrible, que el año 2008, en Estados Unidos ya se veía llegar la crisis del 2008, antes del 2008. Y hablando con esta gente lo que decía es, no toques la plata, déjala aquí, no la saques. Y un montón de gente perdió mucho dinero invirtiendo en ese tipo de activos. Ahora, lo que tengo en ese, en este rectángulo al final es el venture capital y luego el private equity. Pero ¿qué quiere decir aquí con el cuadro en general? Los años del 2008 al 2018. Miremos todos esos tipos de instrumentos de inversión que se han tenido históricamente. Han ido, digamos, poco a poco correlacionándose más. Y si ustedes ven el 2016, que es la antepenúltima columna hacia mi derecha, es toda verde, todo correlacionado entre sí, todo ganó. El año 2017, todo verde, todo ganó. O sea, todos esos instrumentos están correlacionados. Y el año 2018, básicamente, todo perdió. Pero ¿qué ocurrió históricamente en esos 10 años con el capital de riesgo? Consistentemente positivo. Se ganó consistentemente en las inversiones de capital de riesgo. Entonces, primera cosa, la urgencia del desarrollo del capital de riesgo si queremos que este país se desarrolle. Porque este país, el futuro de este país, pasa por las empresas que se están creando hoy. No quiero decir que no se necesiten las compañías que hemos tenido históricamente. Estas siguen y seguirán aportando, las que no solamente sobrevivan, sino que prosperen. Pero el futuro es de los startups que están creciendo hoy. Cuando miremos al 2030, vamos a ver que el Ecuador está realmente, digamos que, impulsado por una serie de compañías que hoy ni siquiera han escuchado mencionar. Y esa es la realidad. Entonces, tiene todo que desarrollarse acá. Y otra cosa, vamos más rápido de lo que pueden ir los políticos en su capacidad de legislar. Hoy ya el emprendedor dice, me da igual el político de turno, me da igual el gobierno de turno, yo voy a emprender y ve la forma de emprender. Y esto es así. Y el político va después y hay que ir legislando. Si es un tema de drones, a ver, aquí sí tenemos una legislación del uso de drones. Pero ya hay startups con drones. Sobre todo, por ejemplo, en el sector acuícola, en el sector agrícola, se empieza a utilizar drones de manera súper interesante. Entonces, y aquí básicamente, aquí lo que te dice es que los fondos pequeños tienen o te ofrecen mayor rendimiento que los fondos grandes cuando hablamos ya de capital de riesgo. Por ejemplo, SoftBank es un conglomerado financiero japonés gigantesco. Ha dicho, voy a invertir 5 mil millones de dólares en startups latinoamericanas. Entonces tú tienes SoftBank que viene. Y dice, voy a invertirle 1,000 millones de dólares a Rappi. Ok, perfecto. Pero ese retorno de invertirle 1,000 millones de dólares a Rappi es un retorno en porcentaje. En cambio, si tienes un fondo de inversión de 200 millones de dólares o menos, que son acá en el gráfico, ¿no?, de mi izquierda,
Las dos primeras columnas son 200 millones o menos. Claro, porque tú le inviertes $1.5 millones a una compañía, $5 millones a otro startup y diversificas tu portafolio en la parte de venture capital, ¿no? Evidentemente tu retorno va a ser número de veces. Y en la otra lámina, donde está la flecha, es que te dice que también si quieres tener entonces ese tipo de retornos, tienes que invertir en el estado temprano del startup. No cuando ya están cerca de salir a bolsa de valores o hacer su IPO, ¿no? Que son las siglas en inglés de Initial Public Offering. Porque ya es muy tarde. Si ya compraste la acción de Mercado Libre, ya es muy tarde. Si ya compraste la opción, la acción de Despegar, es demasiado tarde. Voy a pasar aquí un poco más rápido. Bueno, ¿y por qué la apuesta en Latinoamérica? Tenemos que creer nosotros que Latinoamérica está en una posición privilegiada para el desarrollo del planeta. El mundo está mirando a Latinoamérica como la región. África es interesante porque con toda la tecnología que tenemos, África lo que está haciendo es saltándose una serie de pasos, porque no tienen la luz eléctrica que tenemos nosotros, no tienen la telefonía celular que tenemos nosotros, se van a saltar una serie de pasos tecnológicos y van a ir de golpe al último grito de todo. Pero Latinoamérica está en una posición privilegiada. Tenemos 6 megaciudades. Una megaciudad es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes. Hay 47 megaciudades en el mundo. De esas, 6 están en Latinoamérica. ¿Por qué es importante la megaciudad? Más allá de los problemas que traiga la megaciudad. Porque la gente que viene a vivir a la ciudad inmediatamente adopta el estilo de vida del ciudadano del sitio. Entonces, claro, vienes a vivir a Guayaquil y a los 3 meses ves cómo te las arreglas, pero ya tienes un teléfono inteligente. Y eso es así. Y eso ayuda entonces a la homogeneización y adopción de las tecnologías en el mundo. Ya Medellín fue nombrada por el Foro Económico Mundial como la primera capital latinoamericana de la Cuarta Revolución Industrial. Ahora, cambios en las perspectivas del consumidor. Voy simplemente al rectángulo que es naranja. Más de 200 millones de personas en la región tienen un teléfono inteligente. Pero lo importante es que se proyecta para el 2020 que el 63% de la población latinoamericana va a tener internet móvil. La inversión en Latinoamérica, en los startups latinoamericanos, está floreciendo. Y aunque ustedes no lo vean, está ocurriendo, porque está ocurriendo todavía, como les digo y lo repito, a ritmos pequeños, pero exponenciales, rápidos. Muy pronto van a ser sensibles y los vamos a sentir. Entonces, por ejemplo, en el 2010 se invirtió de capital de riesgo menos de $200 millones en startups. Menos de $200 millones en el 2010. Al 2018, solamente los últimos 2 meses del 2018, ya se habían invertido más de $1.000 millones en startups en Latinoamérica. Esa es la importancia del capital de riesgo en nuestro continente y en nuestro país. Y ahí es donde tendríamos que enfocarnos si tuviésemos cada uno de nosotros $100 millones. Imagínense si ustedes tuviesen esa cantidad de dinero e invirtiesen 20, 30% de su portafolio en startups, ¿cómo estuviésemos desarrollando de rápido la región? Exponencialmente rápido la región. Y finalmente, ahí también es importante que 6 startups latinoamericanas han pasado por esta famosa incubadora en Silicon Valley que se llama Y Combinator. ¿Han escuchado Y Combinator? Ya, yo. Ok. Por Y Combinator pasó Airbnb. Okay. Entonces, 6 startups latinoamericanas han pasado por Y Combinator. Y poder ser aceptado en Y Combinator es más difícil que ser aceptado para hacer cualquier programa de maestría en una universidad competitiva del mundo en la que entran menos del 10-8% de los aplicantes. Acá entran menos del 1% de los aplicantes. Entonces, 6 startups latinoamericanas en Y Combinator. A tener en cuenta, SoftBank, lo que les decía, está preparada para lanzar, para invertir $5.000 millones en startups en Latinoamérica. Y dice que Latinoamérica, lo dicen ellos, así como otras fuentes, que es una de las regiones
más importantes o que más perspectiva de crecimiento económico ofrecen al mundo en las siguientes décadas. O sea, pensemos de aquí al 2050 en nuestro país, porque nuestro país es Latinoamérica. Entonces, no importa, aquí no están diciendo depende del corte del gobierno que tengas, no, esto es distinto. Este es el mundo de hoy y el mundo de hoy es irreversible y hacia allá va. Entonces, 5,000 millones de dólares para startups en Latinoamérica, SoftBank, FinTech, solamente en el sector de FinTech, ¿no? FinTech son compañías tecnológicas que están en el sector financiero, ¿ya? Startups, FinTech. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no?, señala en un informe, y esto aquí me parece que es el 2018, si no me falla la memoria, hay ya en la región 1,166 startups de FinTech. Entonces, si ustedes tuviesen cada uno 100 millones de dólares, ¿cómo invirtiésemos ese dinero? Sabemos que hay miles de startups en la región, solamente en FinTech. El tema es, ¿cómo hacemos más visible esta oportunidad de inversión en nuestra región? En Estados Unidos es más fácil, ¿no? En la compañía de la que soy socio, que se llama Rocker, tiene un fondo que se llama Rocker Fuel. Y Rocker Fuel es independiente de Rocker. Rocker es la que crea startups con clientes. Rocker Fuel es un fondo de 200 millones de dólares que invierte en startups. Claro, si tú eres un inversionista, tú le dices a Rocker Fuel, oye, yo quiero darte X, parte de los 100 millones de dólares que ustedes tienen, e inviértemelos en startups en Estados Unidos o en Latinoamérica. Pero claro, allá es más fácil ver a quién darle parte de mi patrimonio para que lo invierta. Todavía aquí no es tan sencillo. Lo que aquí sí es que hay hambre, las startups tienen hambre y todas te dicen, oye, necesito inversión, ¿con quién hablo? Entonces, este problema que tenemos se va a solucionar, porque el mundo de hoy también funciona en función de problemas. Y cuando vemos problemas, enseguida habemos personas que decimos, este es el problema, se necesita una solución urgente, ¿cómo miércoles la solucionamos? Entonces, pienso que más rápido que tarde vamos a tener aquí también en Ecuador y en el resto de Latinoamérica vehículos, fondos de capital de riesgo, donde podremos agarrar parte de nuestros ahorros, parte de nuestro patrimonio y decir, oye, quiero invertirlo en startups. Porque esa tendencia, que es la que espero haber demostrado ahora, es el futuro del desarrollo económico de nuestra región. Por ahí pasa nuestro futuro. Y cuando digo nuestro futuro, no es solamente Latinoamérica, sino el futuro nuestro. Entonces, espero haber, dentro de lo árido que puede ser hablar de temas de finanzas y de inversión, lo que quiero transmitir con esto es la importancia del mundo de las startups. Porque eso es lo que crea la tendencia en el mundo de la inversión, el mundo de las startups. Eso es lo que tienen ustedes que tener muy en cuenta. Y ese es un mundo que por la caída del desarrollo tecnológico, del ritmo del desarrollo tecnológico, no lo para nadie. Y ese es el futuro. Así que bueno, creo que es momento de almorzar y les agradezco muchísimo su valiosa atención.